Desde el pasado 11 de noviembre, la actriz Carmen Salinas se encuentra internada, debido a que tuvo un fuerte contratiempo cerebral y la dejó en un coma natural. Debido a la delicadeza de su recuperación, el interés por la salud de la política, actriz y cantante ha aumentado demasiado. Este fin de semana, los familiares de Carmen Salinas no dijeron absolutamente nada. Sin embargo, la nieta de la actriz, Carmen Plasencia, al igual que su sobrino Gustavo Briones, otorgaron nuevos detalles acerca de Carmelita Salinas. En un encuentro con diferentes medios de comunicación, ambos dijeron a las afueras del hospital, donde se encuentra la actriz, que en estos días ella tendrá dos procedimientos quirúrgicos. La primera operación será una traqueostomía. Después de un par de días de descanso, se le practicará una gastrostomía. Esto ayudará para facilitar la limpieza de flemas y el proceso de poder alimentarla. Los familiares de Carmelita Salinas dieron a conocer lo siguiente. Vamos a empezar con los procesos que siguen. Es la traqueostomía y después le harán una gastrostomía. Entonces no es nada delicado, son los pasos a seguir. La intubación lastima las cuerdas vocales y los labios. Por esta razón, Carmelita tiene la posibilidad de contraer una infección. El sobrino y la nieta de Carmen Salinas también dieron a conocer que poco a poco la actriz ha tenido más movimientos corporales. Además, también mencionaron que al momento de realizarle una nueva tomografía, se dieron cuenta que la pérdida de fluido está disminuyendo, cosa que catalogaron como algo muy positivo. Finalmente revelaron que Carmelita Salinas se encuentra estable, lo cual se puede tomar como algo muy bueno. Carmelita Salinas aún seguirá en recuperación dentro del hospital, hasta que pronto exista una mejoría notable. De hecho, el pasado 19 de noviembre, los médicos encargados de la salud de la actriz dieron a conocer un nuevo diagnóstico que sorprendió a muchas personas. En este se anunciaba que si Carmelita Salinas lograba despertarse, ella no podría trabajar en un corto plazo. Esto se dio a conocer ya que actualmente Carmelita Salinas se encontraba trabajando en la producción de Televisa Mi Fortuna es Amarte. Si la actriz logra despertarse, ella tendrá que concentrarse únicamente en su rehabilitación. Ella por algún tiempo deberá de dejar su carrera artística. A través de un comunicado a la familia de la actriz, dieron a conocer esta información a la opinión pública, escribiendo lo siguiente. Al público en general y medios de comunicación, a través de este medio informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente, familia Salinas Lozano. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.